Vázquez, de Guadalajara, Jalisco. Tengo 33 peleas ganadas, 3 perdidas. Y ahorita, gracias a Dios, soy campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. Bueno, mi carrera empezó cuando mi papá me traía al boxeo desde chico. Yo admito que no me gustaba al principio, pero después fui adquiriendo el gusto por la disciplina que tenía este deporte, porque era mejor que estar en las drogas como hoy en día hay muchos jóvenes. Bueno, mi campeonato lo gané en el 2010 contra un coreano llamado Ji-Hoon Kim en agosto 14. Ahí fue donde me coroné campeón del mundo, gracias al esfuerzo de mi entrenamiento, del apoyo de mi entrenador, de mi familia, pero sobre todo por la bendición de Dios. Bueno, mi entrenamiento es de los más rígidos que puede existir, ya que hacemos de 2 horas y media a 3 horas del entrenamiento. Es bastante fuerte y complicado. Nosotros no tenemos una dieta especializada, nosotros podemos comer bien, sabiendo de que podemos quemar la grasa por el entrenamiento. Bueno, yo entreno al lado de mi entrenador Javier Capetillo, quien es como mi segundo padre, mi amigo y mi consejero en todo lo que se refiere tanto en el boxeo como en la vida. He aprendido mucho de él. Bueno, antes de la pelea se siente nervios cuando está uno en el camerino, nomás anda uno a la expectativa de qué tendrá tu rival, de cómo será. Sube uno bien, pero no sabe uno a veces cómo bajará. Ya estando arriba del ring y después de la campanada, ya los nervios se van y nomás importa cómo seas, cómo te sientes y cómo sales a brillar y a brindar espectáculo a la gente. Bueno, mi pelea más difícil ha sido ante Brady Spresco. Él ha sido el peleador más duro que me he topado en mi carrera, puesto que él es el único que me ha derribado en el primer round. Y me levanté de esa caída para ganar la pelea. Fue una decisión dividida. Él es de Colombia y en ese tiempo era invicto, pero gracias a Dios le ganamos. Bueno, desgraciadamente el boxeo actual se ha corrompido demasiado. Ya hay demasiada mercadotecnia y para muestra basta todos los robos que ha habido últimamente, cuando ganan unos peleadores y se la dan a otros, y cuando varios peleadores entran fuera de distancia y otros más sin entrenar. Eso le llamo yo no estar dentro del boxeo normal. Mi sueño es ser el mejor libra por libra, ser el campeón de campeones, pero sobre todo tener un gran futuro para poderle brindar a mi familia. Mi boxeador favorito desde chico fue Julio César Chávez, y hoy en día actualmente Floyd Mayweather Jr. es el mejor peleador que existe para mi gusto. Es de quien le he aprendido varios movimientos. Y alguien a quien debo admirar abajo del ring es a mi madre, quien es la que me ha enseñado muchas cosas, muchos valores. Mamá, muchas gracias. Bueno, el inicio de mi carrera y durante toda mi carrera ha sido difícil también. He peleado contra todos los pronósticos, he tenido al público en contra, los jueces en contra, el referee en contra, pero aún así he salido ganador. Recuerdo muy bien cuando en varias de las peleas, cuando salía a pelear, siempre el público me abuchaba y se sentía en ese momento algo de depresión, pero la superé y salía a las peleas a ganar, como siempre. Mi mensaje para todos los chavos de hoy en día es que se metan a una disciplina, ya sea boxeo, básquetbol, fútbol, cualquier disciplina es buena, que sufrir la situación de la calle, que hay mucha droga, vandalismo. Es preferible mejor estar dentro de un deporte sanamente. Se lo deseo de todo corazón, su amigo Miguel Quintero Vázquez.